Derivado de una denuncia, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a tres personas del sexo masculino en posesión de un arma de fuego, cargadores, cartuchos útiles y envoltorios con una sustancia granulada, al parecer metanfetamina, así como una hierba verde seca con características de la marihuana en el municipio de Chavinda. En atención al reporte, elementos de la Policía Michoacán se trasladaron a la colonia Centro. Ahí ubicaron a Edgar G., Manuel O. y a Juan L., quienes se encontraban alterando el orden público a bordo de un vehículo de la marca Lincoln, esto sobre la calle Lerdo de Tejada, por lo cual se procedió a marcarles el alto. Al realizarles una inspección, el personal policial localizó entre las pertenencias de los ahora detenidos el arma de fuego calibre 40 milímetros, dos cargadores, 29 cartuchos útiles y 31 bolsos con la metanfetamina. Como resultado de la acción operativa, los implicados y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente a efecto de que se resuelva la situación jurídica conforme marca la ley. La Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado donde señaló que mantiene acciones firmes en combate a todo acto que atente contra la tranquilidad y seguridad de las y los michoacanos, informó para Red 113 Javier Magaña.